Hola, bienvenido a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de la función lineal, que siempre va a ir representada y igual a mx más b, donde m siempre nos va a representar la pendiente, que lo vimos en el video anterior, que es la pendiente. Entonces, m siempre va a ser el valor de la pendiente, o sea, el número que acompaña a la x, y b va a ser la intersección en el eje y. Siempre va a ser la intersección en el eje. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a verlo de una forma con un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo y es igual, intersección igual a 3x menos 5, y me dicen, ok, determine el valor de la m. Entonces digo, m es igual a 3, y me dicen, determine el valor de la b. B es igual a menos 5, con tu y menos. Ok. Si me dicen, determina el valor de la pendiente, este también. Y así para poder determinar las partes de una función lineal. Pero ¿qué pasa si nos dicen, ok, calcúleme la recta que pasa por estos puntos? Por ejemplo, en este. ¿Qué nos dicen? La ecuación de la recta conociendo dos puntos. Ok, yo lo que voy a hacer, si tengo esta calculadora, voy a meterme en menú 5 1 y me ve que sale esto. En las calculadoras blancas o negras, que son las nuevas, voy a poner menú A 1 2 y le va a salir lo mismo. Entonces digo 5 1 2 menos 10 1 y menos 2. Y me dicen que el valor de la m va a ser igual a 4 sobre 15 y el valor de la y es igual a 2 tercios. Normalmente se determina con esta fórmula, pero si observamos nos da exactamente lo mismo. Muchas gracias por ver el video, suscríbete a mi canal.